padre es torturado todos los días. Tortura física, mental, espiritual, diario. A Nelson Serrano lo sacaron a la fuerza del Ecuador y lleva 20 años en el llamado corredor de la muerte por un crimen que no cometió. Terminó convirtiéndose en el primer ecuatoriano condenado a pena de muerte en los Estados Unidos. Vamos a entrar ahora a la cárcel, está haciendo bastante frío. Unos sentimientos encontrados. Este es un día de Pascua especial porque nos vamos a encontrar con Nelson Serrano. Vamos a ver cómo está y bueno, vamos a actualizar también un poco de lo que pasa acá afuera. Esta era la cuarta ocasión que solicitaba ingresar a la Correccional de la Florida. A pesar de que cumplí con todos los requisitos, no me permitieron ingresar con cámaras. ¿Por qué? Porque la justicia de la Florida está ya preocupada, porque sabe que los abogados de Nelson Serrano ya consiguieron 13 pruebas contundentes de su inocencia. En esta visita las compartimos con Nelson Serrano. Pues hay 13 pruebas relevantes de este momento que se han descubierto, que habrían determinado sin duda alguna, sin un solo porcentaje de duda de que Nelson era inocente. Un guante de látex encontrado debajo de una de las víctimas que no contiene el ADN de Nelson Serrano. 18 huellas digitales que no pertenecen a Nelson Serrano. Los testimonios de John Purvis y Aaron Adams, quienes afirmaron haber visto afuera de la escena del crimen al presunto autor, un hombre joven de 25 a 30 años, de origen asiático, cuya descripción no coincide con la fisionomía de Nelson Serrano. La aparición de una tercera arma con la que se cometieron los asesinatos. La principal probablemente es para mí el hallazgo de la tercera arma, del rifle calibre 30, que desarma por completo la teoría de Tommy Ray de que una sola persona actuó con dos armas casi simultáneamente. Esa teoría que ya era inverosímil, con la tercera arma es imposible de ejecutar. Por lo tanto, desaparece la teoría. La pistola Colt 22 con silenciador usada en los crímenes no pertenecía a Nelson Serrano. Es un arma de uso oficial, cuyo número de serie nunca fue investigado. Los videos de seguridad de 3 aeropuertos por los que supuestamente pasó el día de los crímenes, en donde no aparece Nelson Serrano. Acusaron a Serrano de haber usado la identidad de John White para viajar de Tampa a Atlanta luego de cometer los crímenes. Lo que no dijeron es que John White sí existe. Viajó ese día y en ese mismo vuelo. Sin embargo, nunca fue llamado a testificar en este caso. La existencia de John White y el supuesto uso fraudulento de Nelson Serrano de un nombre falso para volar entre Tampa y Atlanta. Cuando es mentira, John White viajó en ese vuelo, John White estuvo en un hotel en Tampa alojado durante 2 días y tenemos la documentación que lo demuestra. Esa documentación la tenía la policía, es decir, la policía sabía que un señor llamado John White viajó en ese vuelo y simularon fraudulentamente, nuevo fraude procesal, simularon que Nelson Serrano había viajado usando ese nombre. Las pruebas más contundentes son los testimonios de Robert Fowler, Joe Maines y Bobby Vanaria, quienes contaron que los crímenes de Bartow estaban relacionados con los vínculos que Frank Dosso, una de las víctimas, tenía con la mafia italiana de Nueva York. Fowler dice que en junio del 96 aproximadamente, el chico Frank Dosso tenía un problema con unos narcotraficantes. Había estado dedicado a ayudar al narcotráfico, era parte de una banda de narcotraficantes. Pierde un embarque de drogas y fíjate qué casualidad, le queda debiendo $1,000,000 a un famoso mafioso que era el dueño de esta, el capo de esta mafia, a un señor de apellido Vanaria, lo dice con apellidos inclusive, nombre y apellido, Bobby Vanaria se llamaba. Le queda debiendo $1,000,000 que justamente es $1,000,000 que desaparece de las cuentas de las compañías cuando se pelean con Nelson Serrano. Las autoridades judiciales de la Florida nunca siguieron la ruta del dinero. El testimonio de Álvaro Peñerrera, quien supuestamente alquiló el auto que Serrano usó para cometer los crímenes, se cayó cuando también confesó haber recibido presiones para dar esta versión. Nadie cree que la justicia americana se puede equivocar. Y eso es un factor en contra de la gente inocente que termina presa en este país. ¿Qué podrías decir tú de la justicia americana? Este sistema está completamente corrupto y malo. Está malo. Y hay que cambiarlo de una forma u otra. ¿Cuántos
¿Cuánto tiempo pasaste en la cárcel, Clemente? 14 años, 4 meses y 19 días. Soy número 174 del pabellón de la muerte. Me acusaban de 2 asesinatos premeditados en primer grado. El 3 de julio del 2006 yo estaba en el pabellón de la muerte. Pasé 33 ejecuciones y 3 suicidios. Eso vi allá adentro. Dijeron que encontraron mi palma izquierda en el cuchillo y que me acusaban de 2 asesinatos premeditados en primer grado. ¿Y cómo murieron estas mujeres? Fueron apuñaladas por un cuchillo de 10 pulgadas, creo. Una fue apuñalada 129 veces y la señora mayor fue apuñalada 2 veces. Me enjuiciaron y me encontraron culpable en 1 hora y 15 minutos. 91 personas testificaron en contra mía y solo conocía a 6 de ellos. Me metieron al pabellón de la muerte, me dieron 2 sentencias de muerte y una de vida. Clemente Aguirre es una prueba más de que la justicia en la Florida sí se equivoca y que Nelson Serrano no es el único inocente en la ruta de la muerte. Encontraron 3 gotas de sangre que no eran mías ni de la víctima, frescas. Y ahora nos dimos cuenta que es la nieta e hija de las víctimas. Ella dijo que no estaba ahí. Ella hace cosas violentas y se olvida cuando se enoja. Y en el 2001 ella estaba amarrada en una silla y enfrente de la doctora le dijo a la mamá y a la abuela, cuando yo salga de aquí, las voy a matar. Un día las voy a matar. Y terminó siendo así en el 2004, ¿me entiendes? Yo traigo confesiones en cámara de esta muchacha y empezó a decir cómo ella mató a su mamá y a su abuela. Y aún así no nos entregaron ese video hasta 4 o 5 años después. Yo sé la verdad, ¿me entiendes? Yo sé que no lo hice. A Clemente Aguirre le ocultaron las pruebas de su inocencia durante 14 años. A Nelson Serrano durante 22 años. No una, 13 pruebas de su inocencia. La justicia del estado de la Florida, hasta el punto de los jueces de la Corte Suprema de la Florida, han demostrado abiertamente, así con arrogancia, de que ellos no tienen ninguna intención de dejarnos llegar a la resentencia. Porque saben que al momento de cumplir esa audiencia, nos vamos a ir a la Corte Federal, en donde, y ellos ya saben que la Corte Federal están hasta acá, con todos los casos que salen de la Florida, de las injusticias. Especialmente ahorita y en el último año, hemos exonerado 5 personas, que ya son 30 exonerados de la Florida, del corredor de la muerte, por ser inocentes y por corrupción a nivel de la Fiscalía. Entonces ellos no quieren saber de otro caso, especialmente el de mi padre, porque realmente es el más grave que la Florida ha cometido. Ya no soy nada de lo que era el momento que vine para acá. Recuerdo de que lo pusieron al lado de la celda mía y le pregunté su nombre. Y me dijo que su nombre era Nelson Serrano. Le dije que saliera a recreo, que saliéramos a la yarda para que platicáramos. Y ahí ya lo podía ver yo cara a cara. Ya nos quitaron las esposas, ya nos sentamos y empezamos a platicar y me empezó a contar su historia. Yo perdí los mejores años de mi vida. Desde el 2002, en que fui secuestrado en el Ecuador. ¿Y cómo tú, siendo un ciudadano ecuatoriano, te extraditan para acá? Y me dice, Clemente, es que no me extraditaron. Me raptaron. Le digo, pero es que no pueden hacer eso, eso es ilegal. I think our American justice system is one of the best in the world in terms of how it's designed. Mm-hmm. But unfortunately, it doesn't always function the way it's designed. Estamos demandando que se haga justicia, no de un favor ni nada de esas cosas, sino que nos den la resentencia que estamos esperando desde el 2017. Y nos están diciendo que no tiene prioridad, aunque mi padre tiene 85 años. Su familia siempre estaba ahí, eso yo te lo puedo asegurar. Las pocas veces que yo iba a visita, ahí es donde yo miraba a su familia. Si el gobierno ecuatoriano no se mueve, no digo que va a ser imposible, pero va a ser muchísimo, muchísimo más difícil para él. Los jurados en los Estados Unidos no escuchan toda la verdad. Hay pruebas y evidencias de que este hombre no estaba ahí. Que no lo quieren ver es muy diferente.
A Nelson Serrano lo sacaron ilegalmente del Ecuador por la acción de un policía y un fiscal de la Florida que vinieron a nuestro país con un pedido de extradición que nunca procesaron. Prefirieron irse por otro lado, contratar a un grupo de policías ecuatorianos que lo capturaron a Nelson Serrano a la salida de un restaurante, lo llevaron al aeropuerto de Quito, lo encerraron en una jaula de perros durante toda la noche y al otro día lo subieron a un avión de American Airlines sin pasaporte, sin pasaje, sin el conocimiento de su familia, consumando así este secuestro. Ahora la familia se sigue moviendo, sigue golpeando puertas, porque lo que necesitan es llegar al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que con su autoridad y su poder podría lograr que se le dé una audiencia de resentencia a Nelson Serrano, un derecho que tiene, y de esta manera se pueda por fin lograr justicia en este caso. Yo estaría muy dispuesto a formular una carta pidiéndose al gobernador que revisen esto y que él utilice su poder para pedir que se revise esto. No se le está diciendo, tú tienes que, esto es, él es inocente y punto, sino que hay evidencias que muestran de que no fueron las cosas como se sentenciaron en esa época, y hay evidencia que muestra de que hay una gran posibilidad de que él sea inocente. El compromiso nuestro es mantener el contacto estrecho tanto con el señor Serrano como con las autoridades de la prisión para lograr que el trato sea todo lo humano que es necesario en esas circunstancias hasta que se logre avanzar con la parte judicial. Y eso incluye el contacto con el director de la prisión, que, como te dije, a raíz de mi última visita ya tengo un puente directo, lo cual nos permite estar en contacto permanente. No tendría que ser tan difícil hacer lo correcto. Los abogados del Estado tratan de quitar muchísimas cosas que ellos no quieren que el jurado escuche. No importa lo malo que ellos hagan, nada les va a pasar, porque ellos tienen 100% inmunidad. Yo me quedé estoqueado 15 años atrás. Me derribaron los sueños, ¿verdad? Me los quebraron, me quebraron la vida, me quebraron el corazón, me destrozaron mi alma, me pusieron ahí como un animal rabioso, como lo peor del mundo. Ellos piensan de que si dejamos a este hombre de 85 años morirse, ya ni siquiera hay que dejar que se haga la resentencia porque ya está muerto. Y así evitan de que salga todas estas nuevas evidencias que ellos escondieron. Se veo que se están protegiendo, todo les conviene a ellos postergar esto, es más que obvio. Y el problema es que tienen hasta ahora la cooperación de la Corte Suprema de la Florida. Y eso les ha dado a ellos, al fiscal y al juez, mucho más ánimo o fuerza de seguir haciendo esta parte ilegal de postergar la sentencia. La falta de justicia, el secuestro, todas las violaciones son hechos. El Ecuador tiene que hacer, es su deber, pedir la audiencia, presentar los hechos y pedirles que cooperen con ellos para resolver esta injusticia. Cuando te meten ahí adentro, tú eres una persona y cuando sales eres una persona muy diferente. Me tardé como 3 meses en cortarme el pelo, porque una vez salí a cortarme el pelo y miré un carro de policía y me regresé para la casa. Porque si ya me acusaron una vez por no haber hecho nada, puede pasar otra vez. Si es que hay una posibilidad de prisión perpetua en contra de pena de muerte, yo prefiero la pena de muerte. Porque vivir aquí es increíblemente pésimo.